tienen un completo y normal funcionamiento, ¿verdad? Tanto nuestros equipos médicos como nuestros equipos de enfermería y el resto del equipo que elabora en esta institución. Se están recibiendo todos los usuarios por todas las diversas patologías que vienen a este hospital, que es el hospital de cuarto nivel de atención de todo el estado, ¿verdad? E incluso, vamos a aclarar, somos hospital de referencia de otros estados, ya que recibimos el eje desde el Amazonas, recibiendo Guárico, Apure, todo, recibimos todos estos usuarios de esta área. En pocas palabras, el hospital en completa normalidad, nuestros equipos de salud trabajando con sus medidas de bioseguridad normal, usando su bata blanca, su respectivo guante, y bueno, de una manera descalificar los falsos rumores que existen afuera, que existe una epidemia, ya que en el hospital no existe tal situación. En cuanto a lo que son los casos de chikungunya en el estado Aragua, ¿cómo ustedes, como cuerpo epidemiólogo del hospital central, están atendiendo esta situación que se está registrando? Todo usuario que viene a nuestra emergencia del hospital central con sintomatología en este orden de aparición, artralgia, fiebre y erupción maculopapular, es recibido por el equipo médico de la emergencia, donde se le presta la atención médica oportuna, se le hace su examen físico, se le hacen sus exámenes de laboratorio, y en función a los hallazgos que tengan los exámenes de laboratorio, por ejemplo, si el paciente está un poquito deshidratado, se le coloca la hidratación. Y quiero aclarar que el manejo del chikungunya es completamente ambulatorio y solamente quedaría para hospitalización aquellos casos que tengan una comorbilidad o enfermedad de base bien importante que requiere un monitoreo por parte del equipo médico. Pero el manejo de chikungunya es totalmente ambulatorio. Es una patología con una baja tasa de letalidad explicarlo en palabras menos técnicas, o sea, las probabilidades de morirse de chikungunya son muy pocas. Si bien es cierto, es una enfermedad que quizás ya algunos la hayan tenido, se caracteriza porque produce mucho malestar, produce postración, o sea, tiende el paciente a estar acostado en cama durante su fase aguda, pero posterior superada a su fase aguda, el individuo se incorpora tranquilamente a sus actividades regulares. El mensaje que le pueda dejar este equipo de epidemiólogos a la población, un mensaje de confianza. El mensaje de confianza es, bueno, primero que nada, prevención. La prevención comienza desde la casa. Nada hacen los equipos locales de Contraloría Sanitaria, fumigar, si no existe un control del vector. Cada quien es responsable de su salud. En casa hay que eliminar todos los criaderos de la mejor forma, voltear las botellas, tapar los pipotes, porque si bien es cierto, existen comunidades donde el suministro de agua no es regular, se ven en la necesidad de almacenarlo, por lo tanto, tapar los pipotes. Ese en primer lugar. En segundo lugar, el mensaje de confianza a la comunidad: no está pasando nada en el hospital central. El chikungunya tiene un comportamiento benigno. Esta es una enfermedad que viene circulando por todas las Américas. Ya nos tocó a Venezuela, ahorita estamos en Venezuela, pero ya existe un conocimiento histórico.